México volvió a temblar con fuerza por segunda vez en dos semanas. Un sismo de magnitud 7.1 sacudió este martes el centro del país. Al menos 225 personas han fallecido en diferentes partes de la República. 94 de ellas en la capital, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en el Estado de Oaxaca. Este sismo se ha producido a 32 años de la peor tragedia que ha vivido México, el terremoto que causó cerca de 10.000 muertos en 1985. Oh my gosh. This is a bad idea to be on this boat. A las 13:14 horas, el suelo volvió a retumbar en esta ciudad. Apenas 10 días después del terremoto de mayor magnitud de 8.2, el de este martes con epicentro en los límites de Morelos y Puebla fue menor de 7.1, pero su proximidad a la ciudad capital ha provocado que los daños sean mucho mayores. Más de 40 edificios se vinieron abajo, entre ellos dos escuelas. La ciudad sigue herida, pero no cesan los trabajos de rescate para tratar de sacar a los supervivientes de los escombros. La solidaridad de los ciudadanos que se echaron a las calles para colaborar con los damnificados fue implacable. Amigos, esta es una cobertura que estamos realizando de todas las afectaciones, terremotos, ciclones y lluvias que se han dado en la región y en todo el país. Cabe hacer mención que el sismo de 7.1 que azotó a la Ciudad de México y a otros estados del país, pues bueno, en Tuxtepec, Oaxaca, ya salió un convoy con 11 rescatistas que estarán apoyando en la Ciudad de México. También hay que decir que la compañía cervecera del Grupo Modelo está anunciando que pone a disposición sus trailers con combustible y con operadores para cualquier envío de víveres a los damnificados. Este es un comunicado que se giró a través de las redes sociales. También salió un grupo de personas de Ciudad Isla Veracruz que estarán ayudando, apoyando allá en la Ciudad de México. Estos son algunos reportes que se tienen. Sin embargo, la gente se sigue aglutinando para brindar ayuda a los damnificados del sismo en la Ciudad de México, Puebla y Morelos, y también sin dejar de apoyar a la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y el estado de Chiapas. Se cayeron edificios. Discúlpame, te llamo.
No hay red, mi amor. Yo le hablé a mi mamá. Sí, yo también estoy. Este edificio se movió horrible. Horrible, tronó horrible. Que se salgan, sigue, la pared se rompió. Sigue. Que se salgan. Que se salgan, te va a caer. This is a bad idea to be on this boat. Ana Pau, ven, ¿cómo te ves? Ana Pau, ven. A las 11 de la mañana de este martes 19 de septiembre sonó la alarma sísmica en un simulacro telúrico. Este 19 de septiembre, justo al cumplirse 32 años del terremoto de 1985 de 8.1 grados en escala de Richter, la bandera de México estaba izada a media asta,
en memoria de aquel trágico acontecimiento. Todo estaba en calma. Sin embargo, dos horas después, a las 13:14 horas, se sintió un fuerte sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter, con epicentro 12 kilómetros al sureste de Azuchiapan, Morelos, al centro del país. En el centro, al menos 3 edificios se derrumbaron parcial o totalmente, como en la calle de Bolívar, esquina con Chimalpopoca, el cual se vino abajo al lado de una escuela primaria. En el cierre de una de mis clases con el grupo de sexto año, empezamos a sentir, al mismo tiempo que sonaba la alarma sísmica, empezamos a sentir que ya estaba temblando. En ese momento todo el edificio bajamos a la zona de seguridad, que es el patio escolar. Todos los niños y todos los maestros quedamos resguardados en la zona escolar. En ese momento se hace más intenso el temblor y es cuando colapsa el edificio que tenemos a un lado, que es lo que cayó encima de nuestro patio. Una nube muy grande de humo, no nos podíamos ver ni a 3 centímetros, lo cual nos dirigimos solo por altavoz para poder resguardar a todos nuestros chicos afuera del edificio escolar, llevándolos al crucero de las avenidas, y la Comisión Federal de Electricidad, con un patio amplio, también resguardó ahí a alguno de los chicos. Aquí todos evacuaron, todos salieron, sí, con golpes caídas, pero todos de pie. Vecinos se dieron rápido la tarea para salvar a víctimas de entre los escombros, mientras llegaba el equipo de rescate. Pensé en todos los niños, en qué vamos a hacer, cómo vamos a unir el esfuerzo para poder salir. En ese momento los niños que me quedaran cerca me abrazaban, les decía, ya nos vamos de aquí, no tengas miedo, nos vamos a ir de aquí. Y así fue como, pues bueno, empezamos a salir poco a poco. No había momento para consuelo, sino para puro resguardo, y poco a poco salimos. El Aeropuerto Internacional suspendió sus operaciones. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó en su cuenta de Twitter que convocó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. Apenas el pasado 7 de septiembre se vivió el terremoto más fuerte en un siglo, de 8.2 grados en escala de Richter, causando 98 muertes en los estados del sur y sureste. Sin embargo, en la capital del país, el vivido el día de hoy causó más daños y se sintió más fuerte debido a la cercanía del epicentro.